Canal Sur Podcast presenta Deportistas en Singular con Jesús Márquez. Vamos a hablar de vela y lo hacemos porque las aguas de la Bahía de Cádiz se va a convertir en los próximos días en un escenario singular. En ese, bueno, vamos a disfrutar del Campeonato del Mundo de la clase Race Board y hablamos en concreto de windsurf. Y qué mejor que hablar con toda una campeona del mundo de la especialidad y dos veces olímpica. Hablamos de la sevillana Blanca Manchón, que agradecemos que haya hecho un alto porque está también con las tareas de madre. Blanca, que ya tiene tres pequeños. Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Pues, como tú dices, atareada, intentando escaparme para ir al agua, que aquí hay una levantera increíble, combinándolo con cambiar parñales, o sea que es un buen barbaridad, combo. Blanca, qué barbaridad. Con lo bien que estabas tú en la isla de los supervivientes, allí tranquila, pasando hambre, pero mira, tranquila. Ahí eran otros problemas, esto es totalmente diferente, ni una cosa ni la otra. Pero piensa en tu marido, ¿cómo lo habrá pasado? ¿Te habla todavía tu marido? Sí, la que no me habla es mi suegra. Ah, vale, que le se lo niñó a la suegra, vale. Sí, le estuve preguntando a tu hermano, al bueno de Curro, le pregunté también, pero él también se lavó las manos, las cosas como son, él está también con su historia. Bueno, sí, mi hermano ya tiene lo suyo, pero sí, ha sido fuerte en todos los sentidos. Bueno, en todos los sentidos, como diría Paco Cepeda, diversos y variados. Se espera más de 100 regatistas de 12 países, así que imagino que habrá nivel, ¿no? Sí, hay un nivelazo, además las condiciones en la Bahía de Cádiz siempre son buenísimas, por lo que la gente se ha animado a venir y parece que va a ser todo un éxito de competición, así que deseando que empiece ya la semana que viene, a ver si yo soy capaz de aguantar, porque no he dormido nada, así que a ver cómo vamos. Madre mía, qué presión, Blanca, te estás metiendo. Todo queda en casa, lo digo porque la familia Manchón en pleno, ¿no? Sí, en pleno, es un gustazo, mi padre con 77 años que va a cumplir este año va a estar en el agua, mi madre también, mi hermano, así que va a ser todo un placer, incluso mi marido se ha atrevido a hacerlo también, así que vamos todos a estar en el agua y los niños fuera. Bueno, pues sí, madre mía, y sobre todo tu padre, después del susto que dio en su día, ¿qué te voy a contar? Don Paco Manchón, sí. Don Francisco Manchón, que tenga todavía ganas de meterse, ¿eh? Bueno, es que claro, es que el agua es su vida, ¿no? Sí. Por eso vosotros amáis también tanto este deporte. Exacto, ¿no? Tuvo el susto, lo que tú dices, que estuvo perdido durante 3 horas flotando en el agua, pero claro, el trauma lo tenemos nosotros, que somos los que sabíamos que no estaba bien y que podía haber llegado hasta fallecer, pero claro, él dice, no, yo sabía que estaba vivo, yo no he sufrido ningún trauma, claro, esa es la diferencia. Entonces, como es un masoquista, pues volvió al agua y yo me alegro, porque su vida es el mar, el agua, todo lo relacionado con el deporte, y si le quitas eso, la verdad que le vas a quitar años de vida seguro. Te habla tu padre, ¿no? Pues te estuve viendo también con Lombo en Canal Sur Televisión, hablaste de que era un poco friki, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Sí, muy friki. Mi padre, vamos, es todo, para él es como un mundo, ¿no? Y convence a todo el mundo que haga deporte, se cuida, está todo el rato en el fisio entrenando. Bueno, se cuida más que yo. Sí, bueno, es un friki del deporte, siempre lo ha sido y bueno, muy exigente con él mismo. Yo, si me duelen más cosas a mí que a ti, pero ¿cómo dices que estás tan mal? O sea, muy perfeccionista para eso. Bueno, sí. La flota andaluza va a ser protagonista con sevillanos y con gaditanos. Imagino que habrá ganas de que esto comience. Este fin de semana ha sido para los entrenamientos oficiales. Las regatas se van a disputar del martes al sábado, ¿no? Sí, de martes a sábado. El sábado será el último día. Esperamos que el viento acompañe, que creo que ahora mismo tenemos una levantera fuerte aquí en la bahía, pero para la semana que viene, que son los días de la competición, dan sur, así que es un viento bastante estable, agradable, y yo creo que se van a poder disputar todas las mangas. Bueno, pues apúntenlo, todos los amantes al windsurf, Campeonato del Mundo de la clase Race Board, evento internacional que va a congregar los próximos días en las aguas de la Bahía de Cádiz a la élite del windsurf con motivo de este Campeonato del Mundo. Así que haya muchísima suerte, que disfrutéis y que no falle tampoco la gente animando desde tierra, claro que sí, con una cervecita fresquita y que vaya todo muy bien, Blanca. Muy bien, jugamos en casa y lo vamos a disfrutar, ya verás como sí, nada, esperemos que el viento nos acompañe y que salga todo genial. Bueno, pues eso que espero. Blanca, un beso enorme y también a toda tu familia, a la que queremos muchísimo. Un beso a vosotros, muchísimas gracias.
En Canal Sur Podcast han escuchado Deportistas en Singular.